Están muy indignados los del mercado de zapatos más grande del mundo, yo creo. Bueno, no, ya está superado por modernas tiendas en Japón, por ejemplo, ¿no? Que dicen que hay edificios completos donde venden tenis. Pero el mercado de granaditas aquí en la Ciudad Está de bien, sí, México superado es totalmente. algo increíble por la cantidad de chanclas de todos tipos, todos colores, todos los estilos. Los comerciantes ambulantes han apoderado de las aceras alrededor de este mercado, dicen los locatarios. Y piden a las autoridades que la delegación Cuauhtémoc los quiten de ahí, porque se han convertido en una competencia desleal. Claro. Pues si así hacemos, esa competencia desleal, esa invasión de la vía pública sin permiso, eso de que no paguen impuestos y que haya inseguridad, la provoquen pues en una zona, está repetido en todos los mercados y en todas las líneas del metro, creo. Así es. ¿Y qué vas a hacer? A ver, la emprendes contra ellos, todos, todos los trabajadores informales. ¿De qué van a vivir? ¿En qué se van a convertir? No, en este país se deja crecer un cáncer y al rato está invadiendo totalmente el país. Pues sí, pero no puedes tampoco permitir bajo ese temor de que en qué se van a convertir, en dónde van a trabajar, se van a ir con la delincuencia. No puedes permitir que les roben el espacio a los comerciantes establecidos que pagan todo tipo de impuestos. Y hablar con la delegación, sí, y hablar también con los líderes, porque aquí la situación es que los líderes de estos ambulantes son los que se arreglan con los delegados. Y de ahí surge la autorización. Sí, es Entonces, ¿cómo voy cierto. con el delegado y le digo, oiga, quítemelos estos porque me están Para quitando? servirles sus. No, pues es que fíjese que este, bueno, es que, ¿cuánto hay de por medio? Si vamos a hablar así, pues dígame cuánto junto entre mis compañeros Claro locatarios que sí, Susi, con. para darle a usted que me los quite. Gracias, Pero pero es que a veces no sí. es eso simplemente, no es cosa de dinero, es cosa de apoyos Claro. políticos que también son ¿Cómo? fuerzas de choque Muy y votos importantes. útiles para determinada facción. Es que los mismos locatarios empiezan a ver el crecimiento. Sacan un puesto. Ellos mismos Claro. sacan sus puestos. Y los que no les toca son los que se enojan y dicen, oigan, ¿qué onda, no? Pero ellos lo han provocado. Bueno, tienes cuánto es tu nombre. Pues a ver, échense este trompo a la uña, como dicen en mi pueblo. A ver quién soluciona los vendedores ambulantes. El zapato. 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 Quítate ya el zapato, vuélvetelo a poner. Quítate ya el zapato, vuélvetelo a poner. El zapato. El zapato, el zapato, el zapato, el zapato, el zapato. ¡Ay, mira! El zapato con Mickey Laure. Me divertiría más la fiesta de los zapatos. La chancla. Sí, hay... Choclo. El choclo, según lo que nosotros llamamos aquí a Sí, una un chancla, ¿no? zapato. Pero no. De noche y de día, la zapatería está de gran fiesta, pues oigo tocar. Si quieres tú te invito a entrar y así verás aquel lugar. Pobre zapatero ya no puede trabajar porque a sus zapatos les dio por bailar. Toditos los choclos del maestro remendón saltan como locos sobre su tacón.
Las zapatillas están muy contentas de haber ido al baile aquel. Y las chancletas tampoco están quietas porque todas bailan bien. Pobre zapatero, no te vayas a enojar. Toma un saxofón y ponte a resoplar. Hay dos películas asombrosas. Una es Las zapatillas rojas. ¿La recuerdan? Sí. De unas zapatillas que están en un aparador, pero son de bailarina. Claro. Y de ahí se desarrolla la historia. Diferentes poseedores de las mismas van teniendo aventuras curiosas. Y la otra ya se me olvidó. El zapatero mágico, ¿no? Una cosa así. Pues no me acuerdo. Pero también hay otra obra importante basada, bueno, aparte de Las botas de las siete leguas, ¿no? El mago de Oz. No, de la Cenicienta, la zapatilla de la Cenicienta. Ándale. Esa, por un reino, fíjate. Mi pata por un reino. Y una cosa que casi ya no existe, ¿te acuerdas del zapatero ambulante, el que iba por las calles? Llevaba su... ¿cómo se llama? Donde se repara el zapato. El pie de metálico. ¿De metal? Sí. El remendón. Su cajón, zapatero remendón. Sí, y sacaba uno los zapatos y en 2-3 horas estaba listo. Y te los entregaban boleaditos. Todavía esa es una costumbre que en algunos lugares hay, nada más para bolear el calzado. No, todavía. Pero lo único que te cambian son las tapas, tanto de calzado femenino como masculino. Te sientas un ratito ahí en el taller y te los entregan listos. Ya no se ocupa eso. Ya. Hay un camión. Pero es que ya no hay zapaterías. Buscar una zapatería, por lo menos en mi colonia, se extinguieron. ¿Zapatería? O zapatero. No, ya no hay. Ahora es... sí hay en algunos lugares, depende, tu colonia puede ser una colonia clase media alta, pero mire, la colonia Narvarte, ahí he hablado del mercado, ahí está el zapatero remendón, pero hay un camión que se pone en parroquia y universidad, y es un tráiler, es la caja de un tráiler, entras por un lado, y ahí le dices, traigo estos zapatos, quiero que los voles, o esto, espérese, y del otro lado te los dan. Creo que el par de chanclas que ha alcanzado mayor cotización en un remate, fueron... los que usó Chaplin, con aquel estilo de caminar que lo caracterizó siempre. Sí, en unas chanclotas, que se come, por cierto, en una de sus películas, ¿no? la Quimera del Oro. Y, pero hay gente que tiene la costumbre de renovar muy frecuentemente sus tacones. Van a la zapatería y les ponen tapas y tacones nuevos. Y tienen zapato nuevo durante años. Pero es que ahora están registradas hasta las suelas de los zapatos. Hay unos zapatos con una suela roja que nadie los puede copiar. Que valen mucha lana. Permítame. Y son... tú los reconoces porque la suela es roja. Y sabes que son buenos. Gracias. Y ni modo que les vayas a poner suela negra. Suela negra a esos zapatos. Pues fíjate que este diseñador demandó a otra compañía porque empezó a pintar la suela roja. Y esa es la característica de su calzado. Y la corte dijo, no. El que quiera puede ponerle la suela roja. Y le quitaron la exclusividad a Cristian. Señorita Elena. Creo que la colección más grande de zapatos la tenía aquella esposa del dictador filipino. Imelda. Hernán Marcos. Esa que descubrieron ya cuando abandonaron el país, que tenía una cantidad aproximada de 5,000 pares de Imelda Marcos, y que una vez que cae y todo esto y se decomisa el calzado, se guardó y hace poco, en enero, se descubrió que ya estaba todo lleno de hongos, picado, echado a perder. Ajá. Y ya no sirve ninguno de esos 5,000 pares. Aquel agente secreto que usaba el zapato para comunicarse con el teléfono. Maxwell Smart. Pero eso es porque se sabe, pero... Madonna debe de tener el triple. Ah, bueno. O esos cuates, porque ponen cómo compran y compran por centenas, ¿no? No, las zapatillas más exóticas las usa Lady Gaga. Sí. Por eso se lastimó la cadera. De obras
De un demente. Marilyn Manson, yo creo que. ¿Ese trae zapatos? Zapatillas a veces de mujer. Sí, a veces de mujer. Trae tacones. Con sotes. Llenos de estoperoles. Había una canción, El Descalzo de Laredo, ¿se acuerdan? Que pertenecía a ese grupo de las bandas que ahora son muy populares. El Descalzo de Laredo. Ahora esas botas que se están usando con una puntota que llega hasta la rodilla. Sí. Como babuchas. Unas botas de los árabes. Son como botas vaqueras, pero con una puntota. Sí, que da toda la vuelta hasta pegar en tu rodilla. A ver, que ahí tienen algo que nos quieren dejar oír. Tú te fijas porque me emborracho. Porque paso mi vida tomando, tú también te paseas con los hombres, no dirás que yo me ando fijando. Pues tú solo te andas figurando, que me pico porque andas borracho, sigue tú con tu vida tomando, que yo soy muy feliz con mi Sancho. Cuando salgo a la calle te encuentro, te saludo y ni me hablas siquiera, presumiendo porque eres bonita, porque todos te dan tu madera. Cuando salgo a la calle me encuentras, me saludas y no te hago caso, en los años que tengo de vida, nunca he visto otro barco. Pues esta se llama El Descalzo con las jilguerillas, pero no hace alusión. No, aquella era El Descalzo del Área. Ahora hay otro zapato más caro, el botín de Messi. De puro oro. Oye, qué vacilada. ¿En qué hemos convertido a los ídolos del deporte? Bueno, pues sí. En verdaderos potentados, ¿sí? Son, no. Pues es que dan a ganar mucho dinero. Queda de otra. ¿Cómo se llama usted? Si el tipo anota, aún estando tullido, anota y salva al equipo. Ganan. Lo ponen. Lo vale. Además, claro, ya les he dicho que el rico no es Messi. Es el que firma el cheque de Messi. Claro. Ese es el rico. Oye, si Messi gana millones y alguien le firma un cheque. Pero no es el dueño del equipo, es el que maneja los intereses del económicos del equipo. Es todo lo que maneja. Ah, eso sí.